Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor. Libremente
confieso a Cristo. De Cristo está sedienta mi alma, deseo estar por siempre con Cristo. Señor, bendecid al Señor. Bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor.
Las aguas torrenciales no podrían apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable.
Bendito sea el Señor Dios de Israel. Glorifiquemos a Cristo, esposo y corona de las vírgenes, y supliquémosle diciendo: Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Señor Jesucristo, a quien las vírgenes amaron como a su único esposo, concédenos que nada nos aparte de tu amor. Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. Tú que coronaste a María como reina de las vírgenes, por su intercesión concédenos recibirte siempre con pureza de corazón. Por intercesión de las santas vírgenes que te sirvieron siempre con fidelidad, consagradas a ti en cuerpo y alma, ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasa no nos separen de tu amor eterno. Señor Jesús, esposo que has de venir y a quien las vírgenes prudentes esperaban, concédenos que aguardemos tu retorno glorioso con una esperanza activa. Jesús, corona de las vírgenes,
escúchenos. Por intercesión de Santa Rosa de Lima, que fue virgen sensata y una de las prudentes, concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. Jesús, corona de las vírgenes, con sencillez y humildad, cantemos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como Dios nuestro, que impulsaste a Santa Rosa de Lima a apartarse de la vida del mundo por amor tuyo y a consagrarse solo a ti en la austeridad y en la penitencia, concédenos por su intercesión que sepamos seguir en este mundo el camino que conduce a la verdadera vida, para que lleguemos a gozar del torrente de tus delicias allá en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, donde está tierra nuestra gloria y la necesidad y de todo peligro. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores, porque contemplas misericordiosa nuestra miseria. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
los pueblos y gobiernas las naciones de la tierra. Ante el Señor, un cántico nuevo, cantemos al Señor todos los pueblos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos el pueblo santo de Dios que quiere celebrar su fe, quiere dejarse instruir por la palabra de Dios y quiere alimentarse con el cuerpo, con la sangre del Señor. Hoy celebramos la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América, América Latina, la primera santa canonizada de este continente. Y conviene que hoy oremos por nuestros pueblos, por estos pueblos de América, muchos de ellos azotados por la violencia, por las injusticias, por tantos problemas sociales. Pidámosle a Santa Rosa que interceda por este continente. Vamos a pedir también en la celebración por los bienhechores vivos y difuntos de nuestra Basílica del Cabildo. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros, Señor.
cielo. Dios nuestro, que concediste a Santa Rosa de Lima, encendida en amor por ti, que dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti en la austeridad de la penitencia, concédenos por su intercesión, que siguiendo en la tierra el camino de la vida verdadera, disfrutemos en el cielo de la plenitud de tu gozo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Palabra de Dios. Te alabamos. Gloria al Señor, todos
sus ángeles celestiales ejércitos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene, y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La santidad es un don de Dios, un regalo del cielo, pues solo Dios es santo, fuente de toda perfección. El profeta Isaías ve en una visión al Señor sentado en un trono y a la corte celestial gritando: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Como vemos en esta revelación, la santidad divina abarca el universo entero. Es Él quien participa de esa santidad a su pueblo y a cada miembro de la Iglesia, pues todos estamos llamados a la santidad. Y nosotros, por analogía o por comparación, extendemos este atributo a las cosas y lugares. Por eso decimos: este santuario es lugar santo. El cáliz es un vaso sagrado, la cruz santa. Pero todo en relación con Dios, el santo por excelencia. Él mismo suscita a lo largo de todos los tiempos signos proféticos, personas obedientes a su proyecto, que con su estilo de vida llaman la atención e invitan a la conversión y santidad. Cuando la Iglesia es perseguida, da fuerza a los mártires para defender su fe. Cuando se cometen errores, surgen grandes doctores defensores de la verdad. En época de descubrimientos de nuevas tierras o de extensión de dominio de reinos cristianos, aparecen los santos misioneros. San Francisco de Asís fue un signo profético para una Iglesia volcada hacia los bienes materiales y asociada a poderes terrenales. Santa Teresa de Jesús fue una respuesta a los tiempos de reforma protestante. Precisamente en este año se cumplen 500 años del inicio de esa división en la Iglesia. Ella, desde el seno de su madre la Iglesia, hace reformas en su orden y se convierte en maestra de espiritualidad. Antes, Santa Catalina de Siena había influido para el regreso del Papa a Roma, su sede primada, en tiempos de exilio papal. Como vemos, la santidad es una intervención de Dios ante las urgencias de la Iglesia y de la humanidad. Sin embargo, también es una respuesta de las personas convocadas, un compromiso con el llamado de Dios. Esto quiere decir que los santos pertenecen a su época y a su ideal de santidad. Por eso muchos de ellos no pueden ser analizados con la óptica de nuestra cultura actual, pues no serían entendidos y en algunos momentos serían rechazados por sus excesos en las prácticas penitenciales, ascéticas y mortificaciones. Su obsesión por identificarse con Cristo crucificado. Durante la conquista del continente americano, después de su descubrimiento en el siglo XVI, se daban dos intereses muy marcados de los recién llegados. Por un lado, el poder civil buscaba riquezas materiales, adquirir más tierras y oro, construir nuevas ciudades dominadas por ellos y obtener esclavos. Sentían que habían encontrado un tesoro en estos territorios. La Iglesia, en cambio, anhelaba la evangelización de los naturales de estas culturas y la instauración de nuevas diócesis, una empresa gigante y arriesgada. La perla preciosa era la oportunidad de hacer nuevos miembros para la Iglesia.
Ciertamente los conquistadores fueron hombres fuertes, aventureros y muy tolerantes al dolor, al frío, al hambre, por un ideal terrenal. No dudaron en entrar en lugares inhóspitos y peligrosos con tal de encontrar ciudades cubiertas de oro. Y los misioneros eran personas verdaderamente entregadas al servicio de Dios. En este ambiente surgen signos de Dios que garantizan su asistencia. En el Imperio Azteca se aparece la Virgen de Guadalupe, y en el Reino Inca surgen varios frutos de santidad. La Virgen da rosas en México. Dios da una rosa a Lima, capital del Perú. La santa que hoy celebramos, quien nació el 20 de abril de 1586 y cuyo nombre original fue Isabel Flores de Oliva, pero por una inspiración divina o por ciertos signos la llamaron Rosa, pues una criada de la familia, al cuidar a la recién nacida, observó su rostro semejante a una rosa y su madre comenzó a llamarla así. El espíritu conquistador para ella se reflejó en el anhelo de santidad que sintió desde muy temprana edad. Se encontró el más bello tesoro, por quien dejó todo. Se aferró al ideal de identificarse con Jesucristo. Su aventura se centró en lograr una patria más brillante que cualquier oro terrenal, el cielo. En nuestras culturas las flores fueron signo de verdad, de lo arraigado, aquello que tiene raíz. Dios es, por lo tanto, el arraigadísimo por quien se vive, la raíz de toda vida y virtud. Los incas se consideraban hijos del sol, guerreros valientes, capaces de vencer todo obstáculo. También en esto se basa su llamado a la santidad. Rosa de Lima, aún teniendo raíces europeas, es el primer fruto de santidad en estas tierras, canonizada en 1671. Ella se sintió la flor de nuestro Señor Jesucristo, fruto de la gracia, su esposa. Por eso aceptó llamarse Rosa, aunque en un principio le desagradaba este nombre. Capaz de vencer las fuerzas del mal por medio de las armas de la oración, la mortificación y la caridad. Una conquista más difícil para todo ser humano, ya que consiste en vencer en el interior de la misma persona el deseo de alabanza, la vanidad, porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba, nos ha dicho hoy San Pablo. Dominar la obsesión de bienes materiales y de la sensualidad, vivir la pobreza, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Quizá a las personas de esta época nos cuesta trabajo entender una vida tan mortificada y penitente, ayunos excesivos, usar cilicio para mortificar el cuerpo, vivir en una pequeña ermita en el jardín de su casa casi toda su vida. Sin embargo, desde hace 400 años, pues ella murió el 24 de agosto de 1617, sigue siendo un signo profético para este continente, tan necesitado de cambios profundos en todos los ámbitos humanos, protección y ejemplos en el seguimiento de Cristo. No tenga miedo, le decía su madre, de que manche mis vestidos con las llagas de los pobres, que más feamente mancharon el rostro de Jesús.
cuando servimos a los enfermos, a Jesús servimos. Que la primera rosa de América que ha obtenido la gloria de los altares interceda por nosotros. Vamos a elevar, hermanos, nuestra oración insistente al Señor y pidámosle que así como nos ha iluminado con los ejemplos de la vida de Santa Rosa de Lima, así se digne escuchar también nuestras plegarias. A cada petición decimos, Rey de las Vírgenes, escúchanos. Rey de las Vírgenes, escúchanos. Para que arraigue en los cristianos de América Latina aquel amor a la cruz de Jesucristo que tan fuertemente resplandeció en Santa Rosa y que como ella sepan encontrar en este amor el camino de la felicidad y de la gloria. Oremos. Rey de la gloria, Rey de las vírgenes, escuchan. Para que el Señor que infundió en Santa Rosa el deseo de consagrarse exclusivamente a su servicio, haga que también hoy sean numerosos los jóvenes que dediquen su propia vida al servicio divino y a la evangelización de sus hermanos. Oremos. Rey de las vírgenes, escuchan. Para que el testimonio de la penitencia de Santa Rosa sea un estímulo para que los pecadores se conviertan y los que tienen su corazón apegado a los bienes de este mundo descubran el valor de las riquezas verdaderas y eternas. Oremos. Rey de las vírgenes, escucha. Para que todos nosotros sepamos y queramos aportar a nuestros pueblos de América Latina la colaboración necesaria para que se logre la debida prosperidad de nuestras naciones y el convencido testimonio evangélico, a fin de que la fe cristiana arraigue con vitalidad en cada uno de nuestros pueblos. Oremos. Dios nuestro, que nos has dado como patrona a Santa Rosa de Lima, para que en ella encontráramos ejemplo y ayuda, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que avancemos sin tropiezos por la senda de la santidad, de la prosperidad y de la paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lo que nos diste tú.
señala mi alma, la angustia del hijo que goza su Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al celebrar hoy la fiesta de Santa Rosa Virgen, y haz que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos ayude a encontrar en nuestros sufrimientos, aceptados por amor a Él y al prójimo, el camino del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor,
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En especial te pedimos por todos aquellos que han fallecido en las recientes inundaciones, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, Santa Rosa de Lima, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Yeah.
Oremos. Tú que nos has hecho partícipes del cuerpo y la sangre de tu Hijo, enciéndonos, Señor, en su amor, para que, ejemplo de Santa Rosa Virgen, seamos capaces de renunciar a cuanto pueda apartarnos de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos, que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias. Que tengan buen día, un bonito retorno a sus hogares. Gracias.